En las últimas horas se ha revelado la alineación que usará el técnico Luis Fernando Suárez en este partido amistoso ante Guatemala. Esto indudablemente ha generado el rechazo de la afición, ya que consideran no deberían jugar tan defensivo ante la azul y blanco. Pero si quieres saber más, suscríbete ahora mismo y sin tanto preámbulo, iniciamos. La selección de Costa Rica tendrá su primer duelo amistoso ante Guatemala, esto previo a enfrentar la Copa Oro de CONCACAF. El duelo se disputará en las próximas horas y no hay mucho entusiasmo por parte de la afición de un resultado positivo. Los ticos jugarán ante un equipo que viene creciendo poco a poco, luego de haber estado relegada por un buen tiempo, y que toman el duelo con mucha seriedad, pues los dos anteriores los terminaron perdiendo. En ese sentido, varios medios han desvelado el posible 11 estelar que estaría usando el técnico Luis Fernando Suárez para este partido, y muchos no están de acuerdo, ya que consideran que es un estilo muy defensivo para lo que debería jugar la tricolor. Y es que Suárez saldría de la siguiente manera. Ante la ausencia de Keylor Navas, el titular en este duelo es Kevin Chamorro, quien se ha ganado el puesto gracias a su buen trabajo con el Deportivo Saprissa. Asimismo, el técnico usaría la típica línea de 5 con los centrales Francisco Calvo, Kendall Waston y Pablo Armoin, mientras que en los laterales estarán por la izquierda Jeffrey Valverde y Keisher Fuller en la derecha. Llama mucho la atención la suplencia de Juan Pablo Vargas, quien decidió dejar a su equipo que se está jugando el pase a la gran final de Colombia y no podrá ser ni titular, pero se maneja que tiene molestias físicas, lo que le impediría jugar. En el medio campo, Suárez usará a Christopher Núñez y Wilmer Asofeifa, y de medias puntas jugará con Aaron Suárez y Diego Campos. Solo en la delantera estará Anthony Contreras, quien se ha convertido en el habitual para el técnico Suárez. A pesar de que no se le ha vuelto a ver un buen rendimiento luego de las eliminatorias con la Sele, Suárez sigue confiando en el goleador. Y así saldría Costa Rica para este duelo amistoso ante Guatemala. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Qué cambios harían ustedes o qué titulares usarían? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video.